If you want to learn how to make Ghibli-style textures in Substance Painter, the latest course from the 3D coloring book was made for you. I'll leave a link in the description if you want to consider getting the course. Now let's get into this week's video. Hola a todos, me llamo Mariola Trenzano, soy artista 3D e ingeniera informática y os voy a enseñar los pasos que he seguido para crear la escena de Unreal. Antes de empezar con nuestra escena, yo siempre cojo referencias de muchas páginas, ya sean de ArtStation, de Twitter, de Instagram, de Pinterest, Google Imágenes, lo que prefiráis, pero tener muchas imágenes de referencia para ver el tipo de iluminación, los colores que quieres utilizar en tu escena, cómo están situados los modelos en esa escena, etc. Y entonces pues yo, por ejemplo, he cogido de imágenes de Genshin Impact porque quería una escena alegre y viva, Ghost of Tsushima, Overwatch, Immortals Fenyx Rising, etcétera. Y nada, y cuando ya tengamos más o menos claros los conceptos que queremos en nuestra escena, pues ya vamos al siguiente paso. Cuando ya tenemos claro lo que queremos hacer en la escena, yo lo que hago siempre es hacerme un esquema en Blender con todos los modelos que vaya a utilizar, todo low poly, simple y plano, como podemos observar. Después, lo que siempre suelo pensar es si puedo reutilizar los modelos para que esté más optimizada la escena. Como por ejemplo, para hacer los muros, en vez de hacer pues 30 ladrillos diferentes, lo que hacemos es hacer 3 ladrillos diferentes y lo que hacemos después es un poquito escalarlos, rotarlos y posicionarlos de forma que parece que son diferentes ladrillos cuando en realidad son solo 3 tipos de ladrillos. Y eso lo que te hace es crearte una variedad donde realmente no la hay. Una vez tenemos claros los modelos, pasamos a el esculpido de los que necesite. Por ejemplo, para el muro, como ya he dicho antes, cogí 3 tipos de ladrillos. Y básicamente pues les hice un poquito de honduras, les desgasté las esquinas, sobre todo para hacerlas un poquito más redonditas, más estilizadas en ese sentido. Algunos arañazos en ZBrush. Y poco más. La verdad es que quería dejarlo un poco simple, porque hay veces que cuanto más cargamos el modelo, menos estilizado me parece. Entonces quería hacerlo que quedara suave y simple, sin muchos rasguños tampoco, porque claro, al ser que por ejemplo este ladrillo es el mismo que este, si le añadimos muchísimas roturas o ciertas cosas que destacan demasiado, sí que te puedes percatar que son el mismo modelo. En cambio, si no tienen tanto detalle, tan específico, no resulta que son iguales. Al igual que los ladrillos, las rocas también las pasé por ZBrush para hacer un modelo de alta, donde básicamente les desgasto las aristas, como hemos visto con los ladrillos, hacerlas más suaves, hacerle algún tipo de rotura dura y así podamos ver que no sea totalmente uniforme, no sea totalmente igual, y para que sea más estilizado pues hay que fijarse sobre todo en la silueta que forma por ejemplo estas rocas. Le añadí un poquito de arañazos igual que los ladrillos, un poquito de ruido, pero todo más que nada suave y destacando sobre todo las aristas.
para que quede más suave estilizado en ese sentido. Y que no haya nada que llame en excesivo la atención. Eso es lo que he aplicado sobre todo en todos los ases que he ido esculpiendo. Al igual que en las rocas y en los ladrillos, también por ejemplo para las escaleras, ya que aquí vemos que esto roto igual son rectángulos súper planos y rectos, pues lo que hice es aplicar exactamente lo mismo que los demás. Las aristas las desgasté, incluso bastante, haciéndolas más suaves, haciéndoles honduras, huecos, para que la silueta pues no fuera exactamente igual, como podemos ver aquí. Todo siguiendo el mismo patrón, para que la escena no destaque mucho X modelo y así todas sigan una armonía. Una vez hemos esculpido todos los modelos, yo paso a hacer la retopología para poder hacerle los bakes que necesitemos. Lo bueno es que como hemos hecho el modelo low poly, es más fácil hacer la retopología, porque no tenemos que partir de cero. Una vez tenemos hechos los bakes con todos nuestros mapas, procedemos a texturizar el modelo. Yo lo que siempre suelo empezar es con un color base, y a partir de ahí pues ir añadiendo más capas hasta llegar al resultado final. Como yo lo quería hacer bastante estilizado, pues básicamente lo que quería destacar son las aristas, las honduras, que tuvieran un tono un poquito más oscuro que el color base, las roturas, las honduras y tal. Y como sabía que mi escena iba a tener bastante hierba, pues le puse un poco de verde para simular que ahí ha habido hierba o que realmente hay hierba y ha dejado pues el típico rastro. Después lo que suelo hacer es mirar siempre todos los canales que tenemos aquí en Substance para ver sobre todo pues el base color, metallic, el roughness. Yo creo que el canal de roughness es de lo más importante que hay, porque realmente cuando hay una variedad como la que hay aquí, de que tenemos muchos tonos de blanco y negro, es cuando realmente vemos que nuestro modelo tiene volumen, tiene historia que contar. Como por ejemplo, vemos que destaca mucho las aristas, vemos como que tiene como si fuera tierra o suciedad, y realmente eso es lo que hace que el modelo se vea exageradamente mucho mejor al pasarle la luz. Toda esa variedad de brillo es lo que hace que tenga muchísimo volumen el modelo. Una vez importados los modelos Unreal, me di cuenta que lo que me hacía falta era la vegetación. Entonces, fijándome en las referencias que tenía y viendo cómo quedaban, pues decidí hacer de una hoja sacar más assets reutilizándola. Y básicamente es un plano de una hojita donde un truco para que no parezca totalmente recto es dividir el plano en dos, y entonces podemos un poco darle un poco de forma a la hoja para que no quede tan tan plano. Eso nos ayuda a que luego dé un poco de volumen a nuestro modelo. Después, para crear la vegetación de la columna, simplemente pues cogí de referencia mi columna de low poly
y le añadí una spline recorriéndola para que estuviera como enredada en ella y diera efecto de que la escena, como que la vegetación se había apoderado un poco de los modelos, ¿no? De que estuviera un poco olvidado y darle un poquito de trasfondo a la escena. Entonces lo que hice fue añadir un spline y le puse un sistema de partículas de Blender donde le añadí el plano de la hoja. Entonces, pues retocando los parámetros de sistema de partículas, pues al final ya cuando ya lo tienes, lo conviertes a un modelo y ya está. Y esto después se puede exportar a Unreal. Después, para la cúpula, quería hacer un poco de hiedra y básicamente lo que hice fue con el plano, pues fui posicionando las hojitas, escalándolas y rotándolas, dependiendo de que si, por ejemplo, añadí unas ramas muy low poly, porque realmente no se van a ver o se van a ver desde muy lejos, entonces no hace falta gastar tantos polígonos. Y lo que hice fue que cuanto más abajo de la rama son más pequeñitas las hojas, como podemos ver, y conforme vas subiendo las hojas son más grandes. Eso es bastante estilizado, le da un toque pues diferente, porque si tuviéramos todas las hojas exactamente iguales quedaría muy soso y así le da un poco de variedad. Y simplemente pues es eso, es ir cogiendo el plano, ir rotándolas, ir poniéndolas en su sitio como más nos gusten, y cuando ya veamos que estamos satisfechos pues lo juntamos todo y tenemos el asset. Después, al ver esto, pensé que a lo mejor me haría falta una ramita separada, a lo mejor pues se ha caído al suelo o simplemente quiero solo una ramita para la cúpula que esté colgando, lo que sea. Y nada, simplemente pues dupliqué una ramita y le puse las hojitas, al igual que esta. Y por último, hice el típico montón de hojitas, que básicamente es seguir el mismo estilo, es decir, ir duplicando las hojas, rotándolas, escalándolas y poniéndolas una encima de las otras. Y cuando ya veamos que está bien, que nos gusta, los juntamos y ya estaría. Ya podemos importarlo a nuestra escena de Unreal. Una vez que ya tengamos todos los modelos importados a Unreal, ya es hora de trabajar un poco con el motor. Como yo quería que la escena estuviera como con mucho movimiento, que fuera muy alegre, con colores vivos y tal, estuve pensando en cómo podría hacerla más animada. Entonces pensé en, ya que tengo hojas que puedo usar y he hecho montones de hojas para ponerlas por el suelo, pensé en hacer un sistema de partículas para que así pues estuvieran todas las hojitas volando como si hubiera viento por la escena. Después, para darle un toque estilizado, por ejemplo en el Wind Waker, Zelda Wind Waker, lo que utiliza es mucho el viento, las líneas muy estilizadas del viento, entonces también lo quise poner. Y después también, como quería que estuviera un poco como más iluminado y con más brillitos, con más brillo, fueron las últimas partículas, que son estos puntitos amarillos que también tenemos por ejemplo en la cúpula, para que le diera un toque como más mágico o más
fantástico a la escena. Una de las mejores cosas que he visto en Unreal es el tema del césped, ¿vale? De que fuera tan, tan verdoso, que hubiera muchísima cantidad, que fuera tan bonito, tan sutil y tan estilizado. Esto lo he logrado gracias a una cosa que tiene Unreal. Si os vais aquí a volúmenes, tenéis una cosa llamada Runtime Virtual Texture Volume, que básicamente es un material que tú le pones al terreno, ¿vale? Lo veis aquí en Landscape, simplemente es crearle un material con todos los diferentes tonos de colores que quieres para tu escena. Y entonces después, simplemente a la escena pues le tienes que poner los volúmenes estos de color y de altura para poder pintarlo. Y por ejemplo, si nos vamos al modelo, al modo de vegetación, no, perdón, al modo landscape, podemos, hay una parte donde podemos cambiar de tamaño o añadir diferentes celdas y tal, otra de esculpir, de hacer como más montañitas o más suave todo y tal, y hay otra que es la de pintar. Y esto es lo que he utilizado para pintar la hierba. Entonces, por ejemplo, podemos coger el color amarillo, darle diferente fuerza, por ejemplo, para que se note, voy a darle a tope de fuerza, y por ejemplo un radio de 100. Entonces, si nosotros ponemos aquí, podemos ir pintando la hierba como queramos. Puedo escoger otro color, por ejemplo, y suavizarlo para que no quede tan duro. Si por ejemplo cogemos otro color o le ponemos diferente fuerza para que no quede tan duro. Esta es una de las herramientas que más me han gustado en Unreal y creo que se puede potenciar muchísimo. Y así es como he hecho yo el césped. Poco a poco, pintando y viendo a ver cómo me quedaba mejor. Yo creo que es muy útil y la verdad es que siguiendo tutoriales que hay, enseguida se puede tener muy buenos resultados. Por último, el tema de las luces. Yo, basándome en mis referencias y en cómo quería que la escena fuera bastante alegre y muy iluminada, pues fui viendo, probando diferentes tipos de luces y pues al final puse una luz como moradita un poquito para aquí, para el tema de las sombras, que se puede hacer más o menos, ya es ir cada uno probando lo que más le guste, que mejor quede. Después la típica de skylight, un poquito tirando para amarillo, luego otra que sea más iluminada o menos a nuestra escena. Después añadí un poquito de niebla al final para que no se viera todo exactamente igual. Si la quitamos, veremos el efecto. Son cambios sutiles para que no sea todo uniforme y cambie un poquito la escena. Y después el postproceso, la verdad es que también ayuda mogollón. Es un cel shading, donde básicamente pues cambiando ciertos parámetros podemos hacer que nuestra escena pues sea de un tipo de color, las sombras, por ejemplo, o lo tinte de X color, la escena, más tono amarillo, más tono verde,
más amanecer, incluso hacerlo más contrastado, más tirando a negros. Como veis, el postproceso puede cambiarte totalmente tu escena con solo hacer unos parámetros. Por último, en el postproceso también aquí tenéis diferentes parámetros que podéis configurar a vuestro gusto. Podéis ir toqueteando más o menos, y conforme vayáis viéndolo, vais dejándolo en vuestra escena. Más luz, menos luz, más contraste, como vosotros veáis. Y ya es un poco pues dejarlo a vuestro gusto. Ha sido un placer, espero que hayáis aprendido algo y muchas gracias por verme.